Okay, welcome back to my Thomas tutorials in Espanol. In today's lesson, I will choose the conversation between two fans. Conversación entre Tomás y Pablo. Conversation between Thomas and Paul. Thomas 同埋 Pablo 之间嘅对话。好，我哋开始之前，等我提醒大家，我叫 Nathan Tom Lee Thomas 李成，呢个系我个 email address 咯。我的 word file 将会将这两位朋友的对话显示出来，所以如果你要我的 word file 的话，你即管可以 send 个 email 给我，我会 send 个 word file 给你们。以下这个网址就是在我 Yahoo 的 playlist 里面所有的 video， 你可以上去这里看看的。事不宜迟，我们去回对话那里看看这两位朋友的对话。在这段的对话里面，我将会首先读出西班牙文的对话，然之后呢，我就将佢哋呢係分拆每一句句子啦，然之后解释返俾大家听每一句句子里面係咩意思，等大家可以自己去组自己嘅对话啦。Lección 12, las noticias, Lesson 12, the news. Tomás y Pablo están mirando la televisión cuando empieza a conversar.Sobre un nuevo canal de noticias de 24 horas. Mirando la televisión, no conozco bien este nuevo canal de televisión. ¿Has tenido la oportunidad de verlo? No, no he tenido suficiente tiempo para mirar la televisión últimamente. He estado muy ocupado, pero parece ser muy similar a.Los otros canales de noticias. Hay otros canales que transmiten noticias las 24 horas del día. Si tienes conexión por satélite, puedes ver varios canales de noticias de varios países. Y también que canales que ofrecen noticias en otros idiomas. Hay un canal en francés u holandés.Hablo bastante bien el francés y estoy aprendiendo holandés actualmente. Si puedes recibir canales en francés, inglés, alemán, italiano y por supuesto español. No sabías que estaba estudiando holandés. Yo no sé hablar ningún otro idioma.Yo creo que es muy buena idea escuchar las noticias en otros idiomas. Así puedes practicar mientras te informas de lo que está ocurriendo en el mundo. Sí, ¿qué tipo de noticias te suele interesar? A mí me gusta leer todos tipos de noticias. Me gusta saber de todos un poco.Economía, deporte, cultura, espectáculos y políticas internacional. A mí me encanta leer la sección de ciencia y tecnología. Me gusta mucho todos los relacionados con los acontecimientos científicos. Desde la salud.Hasta la meteorología. Mira, ahora están dando el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Parece que vas a hacer muy buen tiempo, pero realmente nos hace falta. Ha estado lloviendo mucho todos los fines de semana.Y en el verano me gusta mucho irme a la playa. Pues, de acuerdo al informe, el domingo va a ser mejor día que el sábado. En cuál de los dos días pensabas ir a la playa? Pensaba ir el domingo, aunque parece que vas a hacer adobe. Mira, están dando el informe financiero, por lo que veo.La bolsa no parece mejorar nada. Ya vamos varios meses sin ver mucha mejoría. Pero no te debes preocupar tanto.
hablando como sabe es normal que los mercados financieros pasen largos periodos estancados a lo largo de los años. La bolsa ha pasado por los mismos ciclos. Por lo que veo, eres un optimista. Sí, aunque a veces las noticias que pone en la televisión me hacen sentir más pesimista. Yo sé que hay mucha cosa en las noticias que nos pueden preocupar. Pero también debes saber que la prensa a veces se enfoca mucho en noticias negativas. Es cierto, es una pena que cuando dan reportaje de noticia sensacionalista adquieres más popularidad y vende más ejemplares, y a veces dejan de informar noticias constructivas e interesantes. De todas formas, me gusta saber qué está pensando en el mundo. La solución perfecta sería obtener las noticias de más de una fuente noticiera. Lo mejor es tener la costumbre de comprarse un periódico serio, suscribirse a una revista semanal buena y escoger un buen noticiero por televisión. Así se puede tener una impresión más completa de los acontecimientos mundiales. Me tengo que ir, vamos. ¿A dónde vas? Me voy a comprar un buen periódico. Quiero asegurarme de que vas a hacer buen tiempo para ir a la playa este fin de semana. Now we are going to break apart the conversation and explain how the conversation contracts. Lección 12. Las noticias. Lesson 12. 12. It means 12. Lesson 12. The news. La noticia. The news. Tomás is the name in English. It's Thomas. Tomás trabaja en el hotel. Thomas is working in the hotel. Pablos. The name in English is Paul. Pablo también trabaja en el banco. Paul is also working in the bank. Tomás y Pablo están mirando la televisión. That's been Thomas and Paul are watching the television. Cuando empiezan a conversar sobre un nuevo canal. And they start a conversation about a new channel. The noticias de 24 horas. The channel is about the news and in 24 hours channel. Mira, this means to look. Hay un hombre mirándote. There's a man looking at you. Empezar, to begin or to start. This empieza is come from the word empezar. La nueva temporada de mi serie favorita empieza. And un mes. That means a new season of my favorite series is started in a month. Conversar, to talk. Jorge y su esposa conversaron. This is the past tense, conversaron, is talk. Acerca de su planes para el retiro. Jose, the judge, and his wife talked about their plans of retirement. Canal, channel. Canal. El canal de Panamá conecta el Pacífico con el Atlántico. The Panama Canal connects the Pacific and the Atlantic Ocean. La noticia, the news. Siempre veo las noticias antes de acostarme. I always watch the news before I go to bed. 24 horas, 24 hours. La televisión, the television. It should be television, not television. 现在我们将那个课题分拆和教一教大家怎么去做句子。 Lección 12, las noticias, 第12课.
關於個新聞 notícia， 即係個新聞。Tomás 係英文名字裏面嘅 Thomas 咁解。Tomás Tabaja and El Rodel， 阿 Thomas 咯，喺一間酒店度做緊嘢。阿 Thomas 喺一間酒店度做嘢嘅。Barbos 英文名叫 Paul。Barbos también Tabaja and El Banco， 阿 Paul 亦都喺一間銀行嗰度做嘢嘅。Tomás is Barbos está mirando la televisión， 就係阿 Thomas 同埋阿 Paul 啦，係睇緊電視嘅。Cuando empiezan a conversar sobre un nuevo canal， 咁我哋開始咧一段談話啦，係關於一個新嘅頻道嘅新嘅頻道嘅節目啦。De noticias de 24 horas， 係24小時嘅新聞頻道嚟嘅。Mira 就係去睇緊啲嘢 ，to look at 去睇啲嘢啦。Eyes un hombre mirándote， 有個男人望住你。Empezar to begin to start 就開始一啲嘢啦。La puerta de entrada de mi series favorita empieza en un mes。我睇嗰個節目咧，一個新嘅系列咧，將會喺一個月後推出嘅。Conversar to talk， conversar 即係 conversation 去會話啦，對話啦。Jorge 即係英文名嘅 George， Jorge y su esposa conversaron。咁呢個係過去式 ，conversaron 即係 talk， 即係對話，不過係過去式嘅。咁我哋中文當然冇過去式啦，英文同西班牙文都有過去式嘅。Jorge y su esposa conversaron acerca de su planes para el retiro。咁啊 ，George 同埋佢嘅太太啦，係講關於佢哋退休後嘅計劃嘅。Canal channel 即係一個頻道啦，或者一個運河 canal。El canal de Panamá conecta el Pacífico con el Atlántico。咁呢個巴拿馬運河啦，係將太平洋啦同埋大西洋聯繫埋一齊嘅。Las noticias, the news, 新聞 ，siempre veo las noticias antes de acostarme。我喺瞓覺之前就會睇新聞嘅。24 horas, 24小時 ，24 hours, la televisión, 電視機。好啦，對話開始啦。咁對話開始嘅時候啦，阿 Thomas 講先嘅。Mirando la televisión， 睇緊電視嘅時候 ，no conozco bien， 我唔係知道得太清楚。conocer 係知道啦，或者遇見一個人嘅。conozco a tu amigo del colegio， 咁我就係認識你喺 college 裏面嘅朋友。咁所以呢度係 no conozco bien， 我唔係太清楚。Este nuevo canal de televisión， this new channel， 一個新嘅電視機嘅新頻道。咁佢唔係太清楚呢個電視機新頻道究竟係影啲咩啦。Has tenido la oportunidad de verlo， de oportunidad 即係 opportunity， 即係個機會啦，即係有冇 chance 有冇機會啦。Si tienes la oportunidad de viajar a Europa， has 咯。如果你有機會去旅遊歐洲嘅話咧，就去啦 ，do it 咁解啦，就去啦。The bear 咯 ，bear 咧就係 to see 去見到一啲嘢叫 bear。Here's Ben Miguel's Nuevo， 你想唔想睇下我個新車啊 ？OK， 跟住阿 Barbos 就回答啦 ，No he tenido suficiente tiempo para mirar la televisión últimamente。冇啊，我近來都冇時間去睇電視機。He estado muy ocupado， 我非常之忙碌。Pero parece ser muy similar a los otros canales de noticias。不過我估計咧，佢呢個頻道同其他嘅頻道、新聞嘅頻道咧，都係差唔多嘅啫。Hay otros canales que transmiten noticias las 24 horas del día。亦都有好多其他嘅頻道啦，24小時去播新聞嘅。CDNS connections for satellite。如果你係 connect 到 internet， 佢有衛星嘅聯繫嘅話啦 ，Puedes ver varios canales de noticias， 你就可以睇到唔同頻道嘅新聞咯。De varios países， 亦都唔同國家嘅。Últimamente se ha estado comportando raros，
最近咧，佢個表現好奇怪。Occupados, busy, 好忙碌。Estoy muy ocupado, 我而家好忙碌。No puedo hablar contigo ahora, 我唔可以同你，我而家唔可以同你傾偈。Transmitir, to transmit, 去播放啦，去傳播啦。La antena interior que compré no transmite las señales HD。我最近買咗個室內嘅天線啦，係唔能夠去播放啲先嘅信號嘅。Conexión, connection, 聯繫，博通。La conexión falla, porque hay un cable suelto。嗰個聯繫啦，接線啦，就失敗咗。原因咧就係有一條 cable 啦係鬆咗嘅，一條線係鬆咗嘅。Conexión por satélite 就係 internet connection 網絡嘅聯繫，衛星嘅聯繫。Varios, several 即係一些啦 ，varios 一些。Varios de nosotros fuimos a visitarlo en el hospital。我哋有一啲人咧就去咗呢個 fuimos 即係 go to go 即係 when 啊，即係過去式嚟嘅。去咗醫院啦，就探佢嘅。Visita 就係探啦，羅即係他啦，啊，即係男性嘅他。Visita lo en el hospital 去醫院度探佢嘅。País country 一個國家 ，China es el país más poblado del mundo。中國咧係一個世界最人口稠密嘅國家。跟住 Thomas 就問啦 ，Y también hay canales que ofrecen noticias en otro idiomas。有冇其他嘅頻道係播唔同嘅語言？其他嘅語言 ，Ice un canal en francés u holandés。有冇一個頻道係播法文同埋荷蘭文 ？Hablo bastante bien el francés。啊，我講法文都講得幾好噶。Y estoy aprendiendo holandés altamente。我最近係學緊呢個荷蘭文嘅。También 即係同時。París también es conocida como capital del mundo de la moda。巴黎咧係視為世界上最潮流嘅一個首都，即係服裝啊其他嘢最潮流嘅一個首都。Ofrecer to offer 去提供。Me ofrecieron su ayuda para el Dorado。咁佢哋提供一啲幫助啦，幫我去搬屋嘅。Dorado。即係去 move 啦，去長貨去搬啦，去運輸。El Dorado a las nueva plaza Aguilera al final de mes。咁我搬去個新屋咧，將會喺月尾就會搬去新屋啦。Idiomas 語言 language。Mi abuela habla cuatro idiomas: español, inglés, euskera y francés。咁我阿婆或者阿嫲啦，係講四種語言嘅，西班牙文啦、英文啦、呢個 Aguilera 啲咩文啦，同埋呢一個嘅法文嘅。跟住阿婆就回答啦 ：Sí, puedes recibir canales en francés, inglés, alemán, italiano y por supuesto español。我哋可以收睇到咧法文啦、英文啦、德文啦、意大利文啦，同埋當然啦就係、是、西班牙文嘅。No sabías que estaba estudiando holandés。我都唔知你原來學緊呢一個嘅荷蘭文添。Yo no sé habla ningún otro idioma。我嚟講咧就其他文字乜都唔識啦。Recibí to receive 去回收啦，或者去 welcome 人哋啦。La víctima recibió un fuerte golpe al lado de la cabeza。咁嗰個受害者啦 ，receive 就得到啊，即係得到或者係俾人哋啦，係好強大嘅力量啦，係打緊佢個頭部嘅。Por supuesto, of course 當然啦。¿Te casaría conmigo? Por supuesto, 你可唔可以嫁俾我，或者你可唔可以娶我 ？Por supuesto, 當然啦 ，of course. No sé, I don't know.No sé si quiero pizza o un sandwich。我都唔知我想要一個 pizza 或者係三文治。No sabía, I didn't know。我唔知道，呢個係過去式嚟嘅。Yo no sabía que primero tenía que registrarse。
啊，我唔知道，原来我要登记先嘅。Ningún, good, no one, none of. Ningún, good, no puede cantar como ella. 冇人唱得好似佢咁好啦。Carlos, que el video es demasiado largo. Continuemos en la siguiente lección. 因为个影片太长啦，所以我哋喺下一个课堂再继续啦。Hasta luego, see you later. 再见。